No, no creo en la magia. Creo en Jordi. Dale chance, más pedido. Aquí no del Jordi. Sí. Ahí el easter egg. ¿Cuál es? Aquí el easter egg creo que es nada más el los güeyes de... Sí, lo siento, ¿no? Uh-huh. Es que después de este mapa, E5 se pone chido. Y no nos dice dónde es. No power, no glory. Es like part of the meteor. Sí, no, al principio es cuando ya se están teletransportando, ¿no? Sí. ¿Y por qué se teletransportan? ¿En dónde? ¿Cómo? Aquí, pues es este retoque, ¿no? Que está viendo. Sí. ¿Y qué dice? Ah, pues está andando, creo que está haciendo reporte aquí, en este momento. Es como de, pues estamos en el teatro de los imbéciles. Al parecer tuvimos un viaje en el tiempo, pero la verdad no. No, sí, porque ya cayó el partido más aquí, ¿no? Sí, partido pony. El partido muy mal. Jodas, qué pedo, me hace dudar de mi existencia. Pygmalion. O sea, los nazis canon, del mundo canon, uh-huh. Nosotros canon, quisieron hacer zombies. Sí. Eso sí, quisieron hacer zombies. Quisieron revivir a la gente y... Es que querían revivir a sus soldados para que siguieran... luchando. Ajá, o sea, sí, pues me muero, me vuelvo a revivir, los vuelvo a cargar, o sea... Y tiripiricar así las... Sí, para los que... los números. Se mueran, pum, los muertos reviven y ya le cargó la noche a todo el mundo, ¿no? Supongo. Oh, qué basura. O sea, Y o sea, eso es canon en el mundo canon. Sí, o sea que sí quisieron hacer eso, pero estaba cabrón. Estaba muy cabrón hacer eso. O sea, ¿no lo lograron hacer? Sí, o sea, digamos, siempre, casi la mayoría de experimentos nazis que les faltaron a ellos fueron por... Falta de tiempo y por la guerra que se acabó. O sea, también falta de ingresos y tiempo. Si la guerra no hubiera sido con el partido nazi, ¿crees que los nazis dominaron? Sí. Explícate. O sea, que los nazis hubieran dicho, hay que chill out y estar en nuestro pedo, ¿no? Sí, no hubiera tanto rush en ese tipo de cosas de... pues hay que desarrollar armas ahorita, de ahora, para que ya ganemos la guerra. Sería... hay que estar chillado y hay que hacer cosas chidas, ¿no? ¿Crees que si hubieran logrado hacer demasiado? Pues eso era el... Ese es el punto principal que quería el grupo 935. O sea, vamos a hacer el futuro. A punta de madrazos. Ni eso, a punta de madrazos, o sea, chido. Tendremos teletransportación, tendremos... pues a base de este elemento que salió y simplemente es como magia... podemos hacer lo que se nos plazca. Pero, oh no. Ahora, llegó tiempos de guerra. Pues, haz que esta espanea armas. Tiempo de guerra, pues hace que esta arma esté sumamente OP para todo humano. Sí, que son las Wonder Weapons, ¿no? Sí. Las Wonder Weapons son todas las Ice Jordis, las Thunder Jordis, la Wonder Jordi, sí. La Rey Jordi, la Jordigon. Uh-huh. Jordigon. Sí. Absolutamente no. Digo que ya hablamos. ¿Qué? Una horita. Entonces, o sea, ¿la Wonder Waffle sí existió como tal? Sí. Sí, sí existió. O sea, no se ve como aquí, pero sí existió. ¿Me lo enseñas? Foto de aquí, listo. ¡Yay! ¡Qué bonita se ve, no! O sea, ¿como qué Wonder Waffle sí existió? Ah, la Wonder Waffle. Ah, y la Thunderbolt. Sí, que es la sónica, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, la sónica. Sí. Es que dije uy porque son muchos. Oh, shit. No te voy a dar la vida. Es insta-kill. Me gusta. Porque son muchos, son cuatro, es ronda 4. Son los dos, dijo putos. Dejen de hablar de Illuminati y vamos a matar a este juego. Los mataremos antes de que hablen. Digamos de que aquí es el futuro y aquí nada más
el trabajo de zombies está ya hecho. O sea, ya que hay zombies, ya Outbreak está controlado. Están explicando todos los signos de zombies y cómo crear y todo eso. O sea, están... ¡Shit! ¡Ron Zempi! ¡Corre! ¿Qué pasó ese puto? Lo estoy matando. Voy por todo el mundo 40, pero eso me... ¡Shit! ¡Fallé! ¡No voy a morir! ¿Ves? Te dije que hubiéramos abierto antes. ¡Oh! Le di la cabeza. Detrás de ti, Iván. Gracias. Ok. Sí, aquí, o sea, ya los estudiaron, ya los conocieron bien y por eso están hablando de tantas cosas. Ah, pero está controlado el outbreak de zombies. A la vez. Sí, porque pues mira, se veía también y todo eso. Pero llegaron estos güeyes y llegaron los Nova. Los Nova Six, ¿no? Que son los crawlers. In my skin. Sí. Digamos de que aquí... De aquí es lo que también me gusta de Call of Duty, de que en alguna forma ellos combinan sus campañas, de sus lords de campañas con su lord de zombies. O sea, ves de que el Nova Six era igual un experimento alemán-ruso. Pues decimos, ¿qué tal si ponemos a estos pendejos con Nova Six? Para cagarla más, ¿no? Pues para hacerlos, para cagar el palo, más chidos. Y después va a haber Nemesis. Sí, ya solamente faltaba eso. O sea, los... Oh, sí, los cabrones, ¿de dónde salen? ¿Qué pedo? ¿De los experimentos con Nova Six y zombies? Uh-huh. O sea, algún güey loco, enfermo, dijo, pues al chile vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Sí? Sí. Es que no sabría decirte si lo que están en los videos cuando nos teletransportemos al cuarto de Sam o los otros lugares sea descripción de los Nova Six. Ah, jeez. No los crawlers. Es temporada temprana. Ya abramos. Ok, voy. How do you say thank you, an idiot? O sea, los videos tampoco los he visto. No, es que también para matar y para ver, echarles, prestarles atención. Me hubieras dejado abierto para que te cubras yo. ¿Qué? ¿Ahorrar? Ahorita. ¿Ahorro? No. Se van a llegar los Jordan Six, ¿no? Sí. Espérame. ¿Qué más? ¿Estos qué son? ¿Los Brill? Sí, esos son los Brill. Probablemente, es teoría. ¿Y esa Rod que me enseñaste la imagen de la Golden Rod? ¿Qué te lo conocía? Sí, bueno, sí. En el Lord of Zombies es... Sí, la del Call of the Dead. Sí. Ese es el que cargas. Bueno, sí, le das. Se lo das, ¿no? No. De almas, ¿no? O algo así. Almas, no sé qué, pero el chiste es de que lo cargas. Esa cosa exactamente sirve para que tú puedas cambiar tu arma. Cambiar tu alma o cuerpo. Bueno, y... es que sí me acuerdo que esa cosa la ponías en el faro. Y empezaba a flotar y tenías que poner un zombie humano ahí o algo así. Ah, convertir un humano en zombie. Digo, un zombie en humano. ¿Cómo se llamaba esa arma estúpida? La VR-11. ¡Oh, shit! Sale. Este güey es amor. You were dead now, but you were dead before. Ah, fuck you. Es que yo soy... Es el YouTube Lake de tu China Girl. Bueno, ya sirve mejor que la... Sí, eso sí. Yeah, I'm gonna make Stalin proud. ¿Papá Stalin? Sí. Papi Stalin hiciera la... Mataba gente a un muerto. Casi, totalmente. Tómate a estos tipos. ¿Por qué? Me caían mal. Fusílelos. Absolutamente. Inclusive... Jordi. No.
Sale, ponte en el teletransportador. Olvídalo. ¿Qué es idiota? Tiro, lo tiro, lilola. ¡Shit! No se vale, no salió como esperaba. ¿Por qué tienes un arma tan mierda? Los Nova yo. Hello. Ya no me puede revivir después. Moriré como la puta que soy. ¡Ah! Voy a disparar. ¿Cómo? Entrale. ¡Oh! ¡No! ¡Ah, estúpido! Te tenías que mover. ¡Ay, jeez! ¡Jijiji! Bueno, ya terminó aquí el los pinches. Sí. Ya, el mapa asqueroso. O sea, digamos que no. No hay mucho que explicar aquí. Sí, el 5 es cuando ya se pone más sabroso, ¿no? 5 y Ascension, porque esos mapas están al mismo tiempo. Ascension es Outbreak en Ascension. 5 es Outbreak en Ascension ya se fue el carajo todo. Ahí fue cuando este Richtofen quería ver ese tipo de cosas en el... No vamos a decir bye bye porque esta cosa no falta mucho. Digamos de que en Ascension este Richtofen quiere saber muy bien y específicamente buscar cómo teletransportarse y tomar el lugar de Sam. Change is the law of life. Those who look only to the past or the present are certain to miss the future. I said are certain to miss the future. ¿Y ahí qué pedo? ¿Por qué Five? Coño. ¿Qué pasó, SMP? O sea, sigue la plática. We are to invite you here today. In good faith. Sort this thing. And why is he here? He lost. Aquí llamas a los de Ascension, ¿no? O sea, aquí estaban comunicados el Pentágono con Ascension. Se sabía muy bien de que había comunicación rusa y comunicación rusa e incluso comunicación estadounidense durante la Guerra Fría. Eso es cierto, ¿no? Completamente cierto en el canon. Pues a la vez sí. Era prácticamente lo que pasó en el final de Segunda Guerra Mundial. Casi se estaban repartiendo el mundo, ¿no? Sí. Como el pastel de pollo. O sea, viva la revolución. Hay un nuke. O sea, aquí, ¿qué pedo? ¿Por qué el outbreak sucedió aquí? No había de malos. No se puede, mira. Ya caigo. O sea, aquí el canon, ¿qué es? O sea, en 5, ¿por qué sucede el outbreak? Y en Ascension, ¿por qué sucede en el five, outbreak? En 5, porque vos ver, hay problemas con este reactor 115, con esta basura. Que volvió a estos güeyes que son... The use of nuclear deterrence is approved. Sus güeyes se la ven. O sea, digamos de que estos son, pues, de 5, sí, empleados. Y los afectó el 115, o sea, el 115 de por sí es... Afecta a todos, güey. Pero Kennedy es tu papá y por eso no. ¿Qué? Kennedy es tu papá y por eso no. Es tu papi, no. Sí, pues claro. Es el presidente más guapo de todo. La historia de los Estados Unidos. ¿Qué Obama no lo es? Nah, mira Kennedy, es precioso el tipo. Mírame. Soy guapo. Holy cake. Bueno. En 5, o sea, ellos tenían un reactor de energía de 115 con el que estaban haciendo los teleportes, ¿no? Sí, experimentos y teleportes. Como si... Ahí le pones atención en los laboratorios que ahorita vamos a checar. Sí, sí, llegamos. Sí, vamos a llegar. Hay una Raygun, pero desarmada. Neta, o sea, ellos se robaron la Raygun. Pues querían saber cómo funcionaba y todo eso. Mira, ve la tele de allá arriba. ¿Cuál? No, esta tele, mira. No me jodas, ahorita vi Illuminati. No me engañes, está en el video. ¿Cómo que en el video? Vi, ahora, pues en el video que estabas haciendo. Estaba Illuminati. Lol.
Y hay que avanzar. ¿Y hay que, allá son las oficinas? Porque también hay más cosas. Ahí en el fondo de las zonas. Sí, son oficinas. Pues este es el mapa reciclado de Pipe. O bueno, de Pentagon. ¿Iba a haber un mapa de Pentagon? Este iba a ser un mapa multiplayer de Pentagon. Y lo reciclaron y lo hicieron de zombies porque zombies player, chinga todo. Sí, pues digamos que fue scrap de idea. Que un güey llegó y dijo, ¿qué tal si metemos a Castro, a Nixon y a McNamara en un mapa? ¿Qué dice? Y todos dijeron, sí, sí, a huevo estaría bien chingón. Sí. Pues es de la Guerra Fría, es nuestro juego, ¿no? Pues es que a huevo que sí. Pues, ¿quiénes quedarían mejor en eso? Sus padres. No es a todo. Nixon es que... Aquí en Ascension, ¿por qué se va al carajo? No, en Ascension no se ha ido al carajo, todo es Rusia. O sea, Rusia ya, Rusia es como en Resistance, ya estaba jodida. O sea, ahí ya se había jodido, pero lo aislaron. Sí, porque... Digamos que ahí sí ya se sabía qué estaba pasando. O sea, en Rusia es donde empieza el primer outbreak de Jordis. Sí. Y creo que lo más cercano estaba en Alemania, que fue NAC, probablemente. Ah, mira. Oh, espérate. Nunca le puse atención a esas basuras. A ver. ¿Qué es aquí? Están rusos. Eso no está ruso, está al revés. No, están rusos. No, está al revés. ¿Qué dice? A ver. A ver, dejamos, espérate. Yo te pongo, ajá. H-U-O-N-G River, Hong River, Vietnam. ¿Estamos descubriendo cosas? ¡Iván, me violan! Ya me mató. Si llegamos vivos al laboratorio. Te digo, si llegamos vivos al laboratorio. Este mapa es difícil, Iván. Sí, es muy difícil. Pues nos tomaremos un super descansote. ¿Neta? Sí. Y jugaremos Half-Life. Nos vemos luego. Bye bye. Chao, chao.